Okay, sácanos de aquí. Llévanos al espacio. ¿Un bebé? ¿Qué carajos? ¿El paquete es un bebé? No sé de qué te sorprende. Si tú también eras un paquete. Bueno, es cierto. ¿Qué carajos hacían con él ahí? No tengo ni la menor idea. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con un bebé? Pues nada. Solamente lo entregaremos a donde se nos ordene. Ese es el trabajo de un cazarrecompensas. No podemos llevarlo, no sabemos qué harán con él. Una cosa es una persona grande y otra cosa es un bebé. ¿Te estás autollamando una persona grande? Pues más que un bebé, sí. Es una misión, y tenemos que cumplirla. No puedo poner en riesgo mi reputación ante la sociedad de cazarrecompensas. ¿Así como lo hiciste conmigo? Así como lo hice contigo. Y es por ello que tenemos que cumplir con la entrega. Es solo un bebé, no sabemos ni siquiera por qué lo quieren. ¿Y si quieren hacer algo malo con él? Ese es el punto de este trabajo. No hacemos preguntas, solo cumplimos con la orden y nos salvamos nuestro pellejo. Así que te recomiendo que aprendas a hacerlo. Escúchate, tenemos la oportunidad de salvarlo. Aún no entiendes la dimensión de la situación, ¿verdad? Este bebé estaba en terrenos superiores. No sé si sea creación de ellos o si se lo robaron de otro lugar. Pero quiero que comprendas, si estaba ahí, en el laboratorio de muestras, es porque es algo importante. Algo peligroso, fuera de nuestro control. Quizás con seres y criaturas muy poderosas involucradas, por lo que debemos terminar el trabajo y apartarnos de ahí. No puedo creer que pienses así. Créeme, no te quieres meter con los superiores, ni con los inferiores. ¿Qué tan malo podría ser? Mi señor, mi altísimo. Le tengo malas noticias. Informe. Hemos encontrado algunos guardias heridos, alrededor del laboratorio de muestras, y en el hangar principal también. Realizamos una inspección y todos los agentes se encontraban en el laboratorio. Todas las muestras estaban en perfecto estado, excepto una. El agente número uno muestra A1 con nombre Pennywise. Fue robado, él y su cápsula que lo contenía. Esto es inaceptable. Llame al encargado del laboratorio de muestras. En este mismo instante. ¿Qué es eso? Creo que tenemos problemas. ¿Problemas? Creo que tenemos compañía. Me llamó altísimo. Quítate eso que no es necesario. ¿Por qué es que me ha llamado mi señor? No creo necesitar recordarte la importancia que tiene la muestra A1 en nuestros planes, ¿o sí? No, mi señor. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo es que fue robada de nosotros? Es un espécimen muy llamativo para cualquier ser del universo, mi señor. Desde hace muchísimo tiempo hemos librado una incansable batalla contra nuestros hermanos los inferiores. Es nuestro deber desterrarlos de la existencia misma para poder imponer nuestra visión a lo largo de todo el cosmos. Solo nosotros tenemos la visión necesaria para mostrarle a todos los seres de este universo cómo vivir. Para ello necesitamos destruir a los inferiores. Y la muestra A1 es nuestro camino para conseguirlo. Con su poder crearé criaturas de igual poder con la cual podremos destruir a los inferiores y controlar todo el universo. Sí, mi señor, su visión sigue intacta y de seguro se cumplirá. Todo esto sería más sencillo si mi hijo aún siguiera conmigo. Lamento el día en que tuve que enviarlo a ese planeta de primates inadaptados. Su propio pueblo que tanto quería se volvió en su contra. Pero aún así, él los amaba. Maldigo el día en que lo envié ahí. El maldito de Lucif Ogg destruyó a mi hijo cuando invadió Terra. Es por ello que él y todos los suyos probarán las mieles de la venganza superior. Y serán desterrados de la existencia. Sí, mi señor. Así que te recomiendo, por tu bien, acelera todos los experimentos con las muestras faltantes. No puedo, mi señor. Necesito a Pennywise. Entonces encuéntralo. Lo que usted ordene, mi altísimo.
escóndete junto con Pennywise. Escóndelo en la cápsula. Si vienen por algo, es por él. Es justo de lo que te hablaba. Vaya, vaya, pero ¿qué tenemos aquí si es el pequeñín mandaloriano? Track, ¿qué demonios haces en mi nave? Creo que tú estás en la mía. ¿Qué demonios quieres? ¿Quién te envió? ¿Vas detrás del paquete? ¿Acaso crees que fuiste el único a quien tu Rick le envió la misión de obtener el paquete de la dimensión superior? Por supuesto que no, pero claramente no estoy en la dimensión superior, ni soy un superior. ¿Por qué me tienes aquí? Jaja, ¿acaso crees que soy estúpido? Te seguí, Mando. Sé que fuiste a la dimensión superior con un Sactariano y volviste con el paquete sano y salvo. Solo esperé que hicieras el trabajo sucio por mí. Vendría a tomarlo y cobraría la recompensa. Pues lamento decepcionarte. No tengo ni el paquete ni las coordenadas de entrega. Mando. ¿Cuándo vas a aprender que yo siempre estoy un paso delante de ti? ¿Acaso crees que vine solo? ¡Suéltame! ¡Mando! ¡Se subieron a la nave y nos descubrieron! Si les llegas a hacer algo, voy a cortar tu estúpida cara y se la daré de alimento a un walkback. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mucho cuidado con lo que dices. Tú eres el que está en la posición menos favorable. ¿Qué tenemos aquí? Una cápsula con un paquete que vale muchos créditos y mi cena. Me pregunto a qué sabrá un Sactariano. Siempre te he odiado, Mando, desde nuestros inicios en la sociedad de cazarrecompensas. Y esta vez, nada te salvará. Protege a Pennywise. Ah, sentimientos encontrados con el paquete, ¿sabes? Al carajo todo. Los destruiré a todos ustedes. No me importa nada ya. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué rayos? ¿Quién es el siguiente? De Dean Marie. ¿Qué carajos? ¿Quién eres tú? ¿Un impostor? ¿Hechicería? ¡Ah! ¿Qué carajos eres? ¿Eres Track? ¡Pennywise! ¡No! ¿Qué carajos? ¡Pennywise! ¡Listo! Ya construí otra cápsula para Pennywise. ¡Qué nombre tan más raro! ¿Cómo rayos se transformó en Track? ¿Cómo rayos se salió de la cápsula? Estoy muy confundido. ¡Pennywise nos salvó! La verdad, sería un objeto muy interesante de estudio. Si puede cambiar de apariencia, sí, entonces entendería por qué lo buscan tanto. Es impresionante. Un ser que puede cambiar de forma. No puede ser. ¡Oh, wow! ¡Eso es genial! ¡Hazlo conmigo! ¡Wow! ¿Mando? ¿Viste eso? Tenemos que entregarlo lo antes posible. ¿No viste lo que les hizo? Quizás lo quieran para hacerle cosas malas. ¡Exacto! ¿No viste lo que les hizo? ¿Cómo sabemos que no nos lo hará a nosotros también? Porque lo salvaste, Mando. Lo salvaste de una vida de esclavitud. Viste lo que pasó. Solo nos traerá problemas, así que más vale entregarlo lo antes posible. Mando, ¿estás ahí, Turek? El cliente ha decidido recolectar aquí mismo el paquete, así que te espero lo antes posible. ¿Entendido? ¿En serio vamos a ir a dejarlo?